La sonrisa, formada por la boca ante una orden del cerebro, a menudo es lo primero que la gente nota cuando nos mira. Es la expresión facial que más atrae a otros. La boca cumple una función clave en el aparato digestivo y hace mucho más que iniciar la digestión. La boca, especialmente los dientes, los labios y la lengua, es esencial para el habla. La lengua permite saborear y es responsable de la forma en la cual pronunciamos las palabras. Los labios, que delinean la parte exterior de la boca, también participan en ese proceso y ayudan a sostener los alimentos cuando masticamos. Los dientes son todos y cada uno de los huesos encajados en los maxilares. Sirven para morder y masticar los alimentos. La masticación permite la liberación de enzimas y lubricantes en la boca que promueven la digestión o descomposición de los alimentos. Sin los dientes, solo podríamos comer alimentos blandos y pisados. No podríamos disfrutar tanto de la comida. La dentición permanente incluye 32 dientes. Y la alineación de los mismos influye en que los procesos de digestión y pronunciación sean correctos. En la odontología, la ortodoncia es la rama especializada en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las irregularidades dentales y dentofaciales. Esta ciencia permite mover los dientes y el desarrollo de los maxilares a su posición correcta. Los tipos de problemas que nos podemos enfrentar en la ortodoncia son varios y por diferentes edades. En edades tempranas podemos detectar problemas óseos, que son los más importantes. Es donde nos dedicamos a la ortopedia, donde vemos problemas transversales de los huesos, problemas anteroposteriores, donde vemos dientes salidos, problemas de espacio, pérdida de dientes de manera prematura por caries, donde necesitamos mantenedores de espacio. Debemos controlar los hábitos, que los niños en pacientes en crecimiento se deforman los huesos por deglución atípica, por mala colocación de la lengua a la hora de tragar. En pacientes adultos también se nos presentan, es como una fase 2 en donde hacemos la ortodoncia correctiva por dientes mal alineados, apiñamiento de los dientes, espaciamiento de los mismos, por dientes proinclinados, retroinclinados. En general, se puede decir que los problemas de malposiciones dentarias se pueden corregir a cualquier edad, mientras que los problemas de desarrollo óseo deben ser corregidos en edades tempranas, cuando el niño está en etapa de crecimiento. En ocasiones es necesario hasta actuar en niños de 3 y 4 años de edad, que lo importante es detectar los problemas esqueletales en etapas de crecimiento. Después que hemos visto a los niños en etapa de crecimiento, tenemos los huesos en posición adecuada y los dientes permanentes ya erupcionando, a la edad de 12 años aproximadamente podemos comenzar una ortodoncia correctiva con los aparatos fijos. El especialista en ortodoncia es el profesional más indicado para establecer los estudios necesarios que requiere un paciente. Esto va a depender de la edad y de la gravedad del asunto. Los comúnmente utilizados son una radiografía panorámica, en donde tenemos una visión general de todos los dientes con respecto al hueso, una radiografía lateral del cráneo, una radiografía posterior anterior del mismo, una radiografía carpal, que es una radiografía de la mano en donde vemos en qué etapa de crecimiento está el niño, unos moldes de los dientes, llamados moldes de estudio, y un set de fotografías completo, faciales e intraorales. El tratamiento de ortodoncia es muy necesario para corregir muchos problemas, como el problema facial, problema de autoestima, que la gente no sonríe en la calle por problemas de desalineación dental,
Entonces ahí es recomendable un tratamiento de ortodoncia por estética. El tratamiento de ortodoncia también no es solo estética, es de manera funcional. ¿Por qué? Porque a la hora de no tener los dientes alineados no podemos triturar bien los alimentos y se ocasionan problemas de digestión. Con la alineación dental hacemos que los dientes estén relajados y tengan un buen cierre. Así logramos una buena fonación de las palabras. Los niños cuando tienen los dientes muy salidos no tienen la posición adecuada donde colocar la lengua. Por ese motivo hay una mala fonación. También evitamos accidentes donde se fracturan los dientes con mucha facilidad por estar muy salidos. Al tener los dientes en buena posición, evitamos el desgaste futuro de los mismos para que su vida sea larga. En los niños, al no tener los dientes en buena posición, en buena mordida, nivel funcional, no pueden tener una buena fonación de las palabras porque la lengua ocupa un espacio que no es el adecuado. En niños con dientes muy salidos, el riesgo a accidentes y a fracturas es muy elevado. Entonces, en estos casos es indicado colocar los dientes en buena posición a tiempo, en niños en crecimiento. Los problemas dentales muchas veces vienen acompañados por problemas esqueletales, en donde los ortodoncistas nos ayudamos con el cirujano maxilofacial. Nosotros alineamos los dientes, alineamos las arcadas, el maxilar superior y la mandíbula, y el cirujano, por medio de varias técnicas o dependiendo del caso, nos coordina los huesos, para así lograr una buena función. Con los años, la ortodoncia ha cambiado en muchos aspectos. Los materiales son de nuevas aleaciones que nos ayudan a obtener tratamientos en menos tiempo, utilizando fuerzas más ligeras y son muy poco dolorosos. Además de los aparatos fijos convencionales, que son los brackets de metal, tenemos los de porcelana o de cristal de zafiro, que son más estéticos. También existe ahora en la actualidad unos microtornillos que nos permiten realizar movimientos dentales antes imposibles de lograr. Estos son implantes de una nueva generación. Tenemos la técnica Invisalign, que es una técnica ortodóncica sin aparatos convencionales, en donde se utilizan férulas transparentes, sin la necesidad de usar brackets. El ortodoncista recibe muchos pacientes del médico pediatra cuando tienen problemas respiratorios, en donde nosotros ayudamos al paciente, le expandemos el hueso superior y ampliamos las vías aéreas. Con la alineación dental y con la coordinación ósea, ayudamos también a los protecistas, odontólogos protecistas, para que sus restauraciones sean definitivas y en buena posición. A veces los protecistas necesitan a un ortodoncista para alinear los dientes antes de sus prótesis definitivas. La erupción de las cordales con la alineación dental o el apiñamiento de los dientes anteriores es un tema muy controversial. Hay estudios que apoyan que la erupción de las cordales está directamente relacionada al apiñamiento y hay otros estudios que no. Cuando realizamos tratamientos en niños en crecimiento, dividimos los tratamientos en dos fases. Una fase 1, que nos dedicamos a la ortopedia, sin tomar relativamente en cuenta los dientes, la alineación de los dientes. Y una fase 2 es una etapa correctiva de alineación dental. Al finalizar el tratamiento de ortodoncia, se colocan unos retenedores. Los retenedores son aparatos pasivos que es recomendable utilizarlos las 24 horas del día durante un año y posteriormente en las noches. Hoy en día me faltan aproximadamente 4 meses para terminar el tratamiento de ortodoncia. Siento que puedo masticar mucho mejor los alimentos y a nivel estético, por supuesto que ha valido la pena, porque un cambio en la presencia, en la imagen y en líneas generales, pues ha valido la pena el sacrificio. La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos de la salud y al funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes y las encías. Además de permitirnos comer, hablar y reír, los dientes y las encías deben carecer de infecciones que puedan causar caries, inflamación, pérdida de los dientes y mal aliento. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir simplemente con una buena educación en higiene bucal que se imparta en la infancia desde el hogar y en la escuela. El primer grupo de dientes ya está casi completamente formado al nacer. Al principio, estos dientes están escondidos debajo de las encías. Estos dientes son importantes puesto que después de que salen, permiten al bebé masticar comida, tener una bonita sonrisa y hablar bien. Además,
ocupan espacio para que los dientes permanentes puedan crecer derechos. La odontopediatría va a ser la rama de la odontología que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar todas las enfermedades de la cavidad bucal en los niños. Hay que educar a los padres, ya que si un padre pues no tiene buenos hábitos, tiene mala higiene, no acude a la consulta odontológica, es casi seguro que él va a repetir estos mismos pasos en su hijo. Entonces es importante educar a los padres. El odontopediatra puede actuar desde el momento que la madre está embarazada. O sea, la odontopediatría va a iniciarse desde el momento de la fecundación. Hay que educarlo de que la importancia de la lactancia materna, por ejemplo, todos los niños cuando nacen, nacen distoclusos. Es decir, tienen la mandíbula hacia atrás. Entonces es importante la amamantación. O sea, la lactancia materna ahí va a ser muy importante, ya que no solo va a ser que le va a dar toda la parte de la carga inmunitaria al niño, sino que también va a ayudar al desarrollo adecuado de la mandíbula, a la respiración, que a nosotros nos interesa mucho. Y también pues va a ser un lazo afectivo, emocional, entre la madre y el niño, donde va a hacer que el niño se desarrolle psicológicamente bien. Cuando el niño nace, es importante decirle que hay que limpiar las encías con gasas, ¿verdad? Y a partir de que sale el primer diente, pues hay que cepillarlo y hay que cuidarlo. Es importante que el niño empiece a acudir a la consulta por lo menos a los 2 años, en donde ya va a tener, debería tener, las dentaduras completas, o sea, todos sus dientes, es decir, 20 dientes. Es importante empezar lo que es el hábito de la limpieza en los niños, que usen su cepillo dental. Los padres a esa edad pues tienen que ayudarles, porque ellos no tienen la destreza motora adecuada como para realizarse una buena higiene. El uso del hilo dental para que ya vayan creando el hábito, al igual que el enjuague bucal. O sea, la higiene de la noche es la más importante, porque debemos recordar que en la noche, cuando nos acostamos a dormir, pues el flujo salival va a disminuir en la cavidad bucal y entonces vamos a tener la boca seca y todos esos microorganismos que se encuentran en la cavidad bucal van a empezar a atacar y van a hacer de las suyas. Lo ideal es que el niño venga a la consulta con sus dientes sanos y pues mantenerlo así hasta que sea un adulto. Entonces la idea es crearles el hábito, que lleguen a la consulta, enseñarles cómo son todos los instrumentos que van a encontrar aquí, enseñarle cómo se tienen que cepillar los dientes, hacerle su limpieza, su aplicación tópica de flúor por lo menos cada 6 meses y bueno, y que estarlo controlando para que no salga ningún tipo de lesión. Una de las enfermedades más comunes en nuestro país es la caries. La caries va a ser una enfermedad infectocontagiosa causada principalmente por microorganismos como los Streptococcus mutans y los lactobacilos. Hay otros países en donde ya la caries prácticamente no existe. En nuestro país todavía existe la caries. Es importante que sepan que como la caries es una enfermedad infectocontagiosa, pues es transmisible y hay que tratar de que los padres no intercambien los cubiertos con los niños, no vayan a probar de los mismos alimentos, que los niños no vayan a estar compartiendo chupetas en el colegio y que, bueno, que si se les cae el chupón no lo vayan a estar limpiando con su saliva creyendo que de esa forma están limpiando eliminando microorganismos, sino que más bien van a transmitir nuevos microorganismos que podrían causarle caries a sus hijos. La caries no va a depender solamente de lo que son los microorganismos. La caries también va a depender de lo que sería el huésped, que es decir, el diente como tal, cómo es la anatomía del diente. No todos los dientes son iguales. A nivel de molares vamos a encontrar que hay personas que tienen cúspides más prominentes, surcos más profundos y otros la tienen más plano. Entonces estas personas que tienen los surcos más profundos pues van a tener mayor propensión a la caries. También va a depender de lo que sería la dieta, si consumen muchos azúcares, y va a depender del tiempo. Todos esos factores, microorganismos, huésped, dieta y tiempo, van a ser los que hagan que se forme la caries. Cuando tenemos una caries, podemos encontrar una caries que involucre solamente esmalte, una caries que involucre esmalte y dentina, o una caries que involucre ya lo que sería la pulpa, es decir, la parte del diente que contiene el nervio y todos los vasos, o sea, la irrigación del diente. Tenemos que recordar que el diente es un órgano porque tiene nervios y tiene irrigación, por eso es que el diente te puede doler en algún momento determinado, gracias a eso. Entonces, ¿qué es lo que le importa al odontopediatra? El odontopediatra busca
mantener el diente en boca hasta que este exfolie, es decir, hasta que este se caiga. Entonces, cuando hay una caries que llega al nervio, pues hacemos tratamientos de conducto especiales para dientes temporales que van a buscar mantener ese diente en la boca hasta que este vaya a ser reemplazado por el nuevo diente. Muchas personas a veces creen que cuando la caries es grande, pues hay que sacar el diente, y no es así. Hay que mantener el diente en la boca. Lo más importante es que un niño sano va a ser un adulto sano. Entonces los padres pues deben colaborar con nosotros, porque nosotros estamos en la capacidad de ayudarlos en eso. Recomendaciones para el cuidado de las encías y dientes durante la infancia. No dejar que el niño se quede dormido con el biberón en la boca. Esto puede dejar leche sobre los dientes y causar la caries de biberón. Limpiar los dientes de leche cada día, frotándolos suavemente con una toallita de baño limpia y húmeda. Cuando los dientes de leche estén más grandes, usar un cepillo de dientes para niños. Los niños menores de 2 años de edad no deberían usar crema dental. En vez de esto, use agua para cepillarle los dientes a su niño. Enseñar a los niños cómo cepillarse los dientes y la importancia de mantener sus dientes limpios. Crearles el hábito de cepillarse antes de dormir en la noche y después que coman dulces. Llevar a los niños al odontólogo con frecuencia. La salud de nuestros dientes y boca está relacionada de muchas maneras con la salud y el bienestar general. La capacidad de masticar y tragar la comida es esencial para obtener los nutrientes necesarios que permiten disfrutar de un buen estado de salud. Aparte de las consecuencias sobre el estado nutricional, una mala salud dental también puede afectar de manera negativa a la capacidad de comunicación y a la autoestima. Los problemas y enfermedades más comunes asociados a la mala salud bucal son placa bacteriana o cálculo dental, caries, gingivitis, enfermedad periodontal, haliatosis o mal aliento. La placa bacteriana es una acumulación pues, de bacterias de manera organizada que se deposita o se adhiere a la superficie del diente, ¿ok? Y transcurrido cierto tiempo de no removerse, pues se calcifica y es lo que se conoce como cálculo dental. ¿Qué repercusiones podría tener esto? Esto generalmente modifica la condición gingival, ¿ok? La condición de la encía, tornándola de un color más intenso, un poco rojizo, aumenta el volumen, que se ve inflamada, y generalmente en estos casos los pacientes reportan que sangran las encías al cepillado. Para mantener controlada esta placa bacteriana, lo ideal es que se hagan visitas periódicas. El tiempo mínimo indispensable son cada 6 meses. ¿Para qué? Para que en estas visitas pues, se hagan evaluaciones integrales, okay, de cavidad bucal, no solamente de dientes, sino también de tejidos blandos. En estos controles periódicos se hace todo el proceso de limpieza, remoción de cálculo, remoción de placa, y además hacen las aplicaciones tópicas de flúor. El flúor es un elemento que se aplica, pues como lo acabo de decir, tópicamente a nivel del diente, que tiene la particularidad de, a través de ciertos intercambios de iones, lo que hace es reforzar el esmalte, ¿okay? Que es el tejido más superficial del diente y es el que normalmente es primeramente atacado, sobre todo por la caries dental. He hecho miles de estudios donde se ha demostrado que ambos cepillos funcionan exactamente igual. Simplemente necesitas, usando un cepillo manual, necesitas una buena técnica de cepillado, que sería la única ventaja que podría tener un cepillo eléctrico, ¿okay? Ambos ofrecen los mismos beneficios siempre que tengas una buena técnica. Un detalle muy importante al momento del cepillado es la fuerza, ¿ok? O sea, tiene que ser una fuerza suficiente para limpiar, pero no puede ser excesiva. ¿Por qué? Porque al emplearse una fuerza excesiva, no solamente desgastas lo que sería el tejido dental, sino que además ocasionas que el tejido gingival, o sea, la encía, migre hacia arriba, ¿ok? Dejando descubiertas ciertas zonas del diente que son más susceptibles, ¿ok? De transmitir ciertos estímulos como el frío, el calor, inclusive el tacto, y es lo que se presenta o es lo que se conoce como sensibilidad dental. Esto muchas veces se asocia a la caries dental y no siempre es así. Muchas veces, o la mayoría de las veces, realmente cuando se presentan estas molestias con el frío o el respirar, estamos en presencia de una sensibilidad dental, precisamente porque quedó ese tejido expuesto y entonces ese frío o ese calor pasa más rápidamente hacia la pulpa dental y pues es lo que genera o es lo que hace sentir ese dolor en el paciente. De ocurrir esta sensibilidad,
Lo que primeramente se emplea como tratamiento es las pastas desensibilizadoras, que tienen ciertos componentes que permiten fortalecer o reforzar ese tejido dentario para que ese estímulo no pase tan rápidamente y no se presente esa hipersensibilidad. La halitosis, o comúnmente conocido como mal aliento, es un olor desagradable que expide la cavidad oral, que puede tener su origen a nivel local, que provenga propiamente de la boca, o algo remoto, pues es algo que sea extrabucal, que generalmente se asocia pues a situaciones estomacales o enfermedades estomacales. En relación a la halitosis de origen bucal, en general se debe a restos alimenticios que se encuentran entre los dientes e inclusive en la lengua. La caries es una enfermedad multifactorial, ¿okay? Contagiosa, que se origina pues, por esta acumulación de bacterias cuyo producto es el ácido láctico, que ocasiona una desmineralización en los tejidos dentales, específicamente en el esmalte, pues inicialmente. Esta desmineralización empieza a ser progresiva y es cuando se cavita y se crean esos huequitos pues, en el diente. Es una enfermedad contagiosa, ¿por qué? Porque esta enfermedad es causada por bacterias y estas bacterias pueden transmitirse de una boca a otra, a través de un beso, a través de la saliva, utilizando un vaso de otra persona, pueden transmitirse las bacterias de una boca a otra. Por tanto, hablamos que es una enfermedad contagiosa. La caries dental, a pesar de ser una enfermedad en algunos países controlada, sigue siendo un problema muy importante en salud pública en Venezuela y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Para nosotros es muy importante evitar la extracción de los dientes, ya que ellos representan el órgano de importancia para la masticación. De faltar alguno de ellos, se sobrecarga el lado por la ausencia de otros, pudiendo acarrear mayores problemas. Asisto anualmente a mi odontólogo, todos los días me cepillo los dientes luego de cada comida, así como también utilizo el hilo dental y el enjuague bucal, y eso es lo que afortunadamente pues, me ha dado como resultado una buena salud bucal. Pero la caries no es inevitable. La saliva arrastra los restos de comida que quedan en la boca, neutralizan los ácidos producidos por la placa bacteriana y aporta calcio y fosfato a los dientes en un proceso que se conoce como remineralización. El flúor ayuda a controlar las caries, remineralizando los dientes e inhibiendo la producción de ácidos bacterianos, lo que reduce o frena el proceso de caries. El principal factor etiológico es la caries, y la caries forma por acumulación de placa bacteriana y cálculo alrededor sobre la superficie de los dientes, que ya va avanzando en las diferentes capas del diente, el esmalte, la dentina, y cuando llega cerca del órgano pulpar empiezan a haber cambios patológicos ya a nivel de este. Son muchas, pero se clasifican principalmente pulpitis reversible, necrosis pulpar y gangrena pulpar. Claro, y la caries puede ser por deficiencias en la higiene bucal, indudablemente. También está relacionado con la ingesta de algunos tipos de alimentos, carbohidratos, azúcares, pero va relacionado directamente a la higiene bucal y la técnica de cepillado de caries. En mi especialidad es endodoncia, ¿ok? La endodoncia es un acto quirúrgico que pone en contacto el medio interno del paciente con el medio externo a través del diente, de la cámara pulpar y los conductos radiculares. El tratamiento de conductos se realiza en dientes con el ápice formado. En niños, algunas veces el ápice, de acuerdo a la edad, de acuerdo al diente, en tratamiento, dicho ápice de la raíz no está formado. Para eso se hace un tratamiento previo endodóntico también, que es la formación de ese ápice con un material especial, hidróxido de calcio principalmente. Cuando ya el diente forma su raíz, entonces ahí se hace el tratamiento conducto convencional. De resto, la principal asistencia de pacientes es adultos. De forma generalizada y resumida, porque la endodoncia es un poquito abstracta, porque es dentro, como dice la palabra, endo, interno, doncia, el diente. El paciente, una vez que llega y se le diagnostica, pues se le indica un tratamiento conducto. Primero se le hace una historia rigurosa, una anamnesis, para saber sus patologías previas, familiares. Se le coloca anestesia. Una vez que está anestesiado el paciente, se procede a abrir la cámara pulpar. Una vez que se aborda este espacio, un espacio vacío dentro de la corona clínica, se
preparan los conductos o los accesos de entrada a los conductos o el conducto, de acuerdo a la cantidad de raíces o conductos que tenga el diente. Una vez que se hace eso, se aísla el paciente con una máscara que es un dique de goma que justamente proporciona un grado de asepsia bastante bueno. Posteriormente se realiza la conductometría, que es la medición de cada uno de estos conductos, monitoreada por unas o varias radiografías. Al tener las medidas exactas de cada conducto, se realiza la preparación biomecánica, que consiste en la limpieza de esos conductos, la preparación, conformación de estas raíces, darle cierta forma, conicidad o taper, y cuando eso se logra, se obturan los conductos de forma tridimensional, de manera tal que el diente queda totalmente sellado, desde el ápice hasta la corona y viceversa. Lo ideal es hacer su tratamiento de conducto antes de perder un diente. El tratamiento de conducto le da mayor prolongación de la vida del diente dentro de la cavidad bucal y así conservamos pues, la funcionalidad, conservamos la estética y no hay nada mejor que mantener un diente uno mismo, una raíz, que un implante o una prótesis. La endodoncia en absoluto es un proceso doloroso. En la mayoría de los casos, últimamente hay técnicas de anestesia, diversas técnicas que ayudan a que sea un tratamiento desde el principio hasta el final indoloro. Y la recomendación es que siempre que el paciente pues, tenga indicado un tratamiento de conducto, acuda cuanto antes al endodoncista para que se lo realice y de esa manera conservar su órgano dental, su diente, su corona, su rey dentro de la cavidad bucal y entregar pues, una extracción indicada. Bueno, fui al odontólogo porque tenía sensibilidad a las muelas, al calor y al frío. El doctor me recomendó someterme a un tratamiento de conducto porque la muela estaba de verdad bien grave. Me colocaron una corona de porcelana y bueno, de maravilla. Las enfermedades periodontales, también conocidas como enfermedades de las encías, son provocadas por una infección e inflamación de la encía, gingiva, de los tejidos conectivos periodontales y del hueso alveolar. Las bacterias colonizan la placa bacteriana que se deposita sobre el diente y ellas producen ácidos y toxinas que crean inflamación en los tejidos del diente, en los tejidos gingivales. Esta inflamación cada vez se hace mayor si la persona no es eficiente en removerla diariamente con un cepillado y con el hilo dental. No es suficiente cepillarse si el cepillado no es eficiente. Tú tienes que poder remover todas las bacterias de todas las áreas de la boca. Si eso no se produce, las bacterias producen ácidos y estos ácidos van creando una inflamación y una separación del tejido gingival de la superficie dentaria. Mientras más tiempo pasa, mayor es la separación y más profunda es la brecha, hasta que llega al hueso y cuando llega al hueso, desgraciadamente, ya empiezas a perder soporte importante del tejido que soporta el diente. Eso va a producir con el tiempo la movilidad del diente y en un futuro la pérdida. Desgraciadamente, la enfermedad periodontal no es dolorosa. Ella tiene unos ligeros signos y síntomas que si la persona no le presta mucha atención, pues pasan desapercibidos, ¿no? Como el sangramiento, la inflamación, el enrojecimiento de las encías, la separación de la encía del diente. Pasan los años y la persona cree que todo está bien. Con el paso del tiempo se puede empezar a producir la movilidad del diente y ahí es cuando el paciente siente alerta, ¿no? ¡Wow! Se me está moviendo un diente. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a mover el diente has perdido el 70% de soporte. Y yo no te voy a decir que es tarde, pero desgraciadamente el tejido perdido no se recupera. Entonces ahí ya lo más que uno puede hacer es detener el proceso de pérdida y tratar de mantener la situación tal y como está. Por eso es importante que las personas asistan al odontólogo, hacerse sus controles periódicos. Si usted es una persona que presenta facilidad para el acúmulo de cálculo, tal vez no es suficiente el odontólogo general, tal vez debía asistir a un periodoncista y él podrá determinar mediante el estudio clínico y de estudios radiográficos qué tan avanzado puede tener la enfermedad. El tratamiento en una fase inicial y hasta moderada
es relativamente sencillo, consiste en hacer limpiezas profundas, son raspados, se llama raspado y alisado radicular, se hacen bajo anestesia, se trabaja por cuadrante y se hace una limpieza bien profunda de todo ese contenido que ha ido llenando el surco gingival, que ya no es surco sino es un saco, porque la separación llega a producir un saco. Se remueve toda esa placa y el paciente queda muy bien, sana y siente una gran mejoría. La prevención es muy sencilla, con un cepillado eficiente y con el uso diario de hilo dental. También es importante que el periodoncista te eduque en una buena técnica de cepillado. Es importante que las personas que ya saben que padecen enfermedad periodontal realicen controles periódicos cada 3 meses. Y a medida que ellos vayan manejando bien su higiene, el periodoncista le dirá si puede irse prolongando o alargando el tiempo de visita. Yo acudo al odontólogo eventualmente, cada 6 meses, porque acumulo cálculo. El cálculo, si lo dejo pasar, pues me puede causar males mayores. El doctor me ha enseñado una nueva técnica para limpieza y con eso pues he logrado mantener la dentadura perfecta. La atrición, desgaste mecánico y la abrasión son otras formas de deterioro de los dientes. La atrición se produce cuando los dientes se erosionan debido al contacto con otros dientes. La abrasión es provocada por factores mecánicos externos como un lavado de los dientes incorrecto. La prostodoncia o la prótesis dental, ella es, digamos, la rama de la odontología que se especializa en la rehabilitación de la función oral y también de la estética, bien sea mediante la restauración de los dientes naturales del paciente o inclusive reemplazando los dientes que están ausentes por cualquier causa que se haya presentado. Las prótesis fijas pueden, por un lado, lo que es restaurar un diente natural, bien sea con lo que se llaman las incrustaciones de porcelana, incrustaciones de cerómero o inclusive las carillas. Y por otro lado, cuando ya la pérdida ha sido más avanzada, puede requerir lo que es la confección de una corona completa. Esta corona se puede anclar a la raíz del diente o inclusive a la colocación de un implante previamente en posición. Tenemos también las prótesis después que son removibles, que como su nombre lo indica, pueden ser sacadas de la cavidad bucal fácilmente por el mismo paciente. En este caso, no están firmemente adheridas a los dientes adyacentes y las prótesis removibles pueden sustituir, por un lado, los mismos dientes que están ausentes y por otro lado también los tejidos que están circundantes. Las prótesis removibles pueden presentarse en distintos materiales. Sin embargo, las más utilizadas son aquellas que tienen un esqueleto metálico y los dientes y los tejidos circundantes que van a sustituir están hechos en acrílico. Hay otro tipo de material que es utilizada que son totalmente acrílicas, sin embargo, estas son consideradas como provisionales o transitorias mientras se restablece la salud bucal de los tejidos de soporte adyacentes antes de ser colocada una prótesis más definitiva. La porcelana lleva un sistema de cocción en un horno que lo hace el técnico dental en el laboratorio dental. Uno hace las distintas pruebas, pero obviamente no por una caries. Si la caries es muy extensa, lo que se puede implementar son restauraciones intracoronales, que son las llamadas incrustaciones cerámicas, que pueden o no incluir las cúspides de los dientes, y esas sí se hacen en porcelana. Pero obviamente requieren de un tallado, de una preparación especial en el diente, se toma una impresión de la cavidad bucal, se manda al laboratorio y ellos nos devuelven lo que falta de esa estructura dentaria en porcelana, que uno llega, lo prueba, y si está todo adaptado, ya se cementa mediante técnicas especiales y queda ya de una forma definitiva. Por eso hablábamos de que la prótesis también se involucra con esta restauración de los dientes naturales como tal, no solo reemplazarlos, sino también restaurarlos cuando la caries ha sido bastante extensa. Pero en la mayoría de los casos, si el diente que perdiste sí tiene un diente antagonista, es importante restaurar ese diente perdido para evitar que el diente vaya a migrar o a colapsar lo que es la mordida. Una buena higiene bucal y el uso de flúor se consideran ahora los principales factores responsables de la prevención de caries y el fomento de una buena salud bucal. Los siguientes consejos son también importantes para mantener los dientes sin caries. Cepillar los dientes 2 veces al día con pasta de dientes fluorada y, si fuera posible, limpiar entre los dientes con hilo dental. No comer después de limpiarse los dientes al acostarse. No comer ni beber continuamente.
Dejar pasar tiempo entre comidas para que la saliva neutralice los ácidos y repare los dientes. Utilizar los aparatos apropiados para proteger la boca cuando se practican deportes de contacto. Visitar al odontólogo cada año para hacerse chequeos y limpiezas regulares. Cuidar bien de la boca y los dientes durante toda la vida puede ayudar a prevenir problemas, sobre todo en la adultez.